Sí, sabemos que va a ser un partido muy complicado, un alto grado de dificultad, pero estamos en casa, venimos con una motivación importante, así que es un buen momento para reafirmar lo que venimos haciendo. Tenemos que buscar el triunfo del minuto cero y eso es lo que vamos a intentar hacer. No, si algún jugador no está para jugar, tenemos un plantel para poder reemplazarlo y confiamos en todos los que puedan estar. Después, el objetivo sigue siendo el mismo, ser un equipo solidario, un equipo corto, un equipo que tenga intensidad para recuperar y buen manejo de pelota, buena terminación de jugadas. Así que creo que mañana vamos a tener una muy buena versión del equipo. El equipo está muy bien y va a llegar en muy buenas condiciones. A mí me parece que la lectura del partido va a ser Monterrey primer tiempo jugando en campo rival. No veo otra. Ojalá que me equivoque, sea el partido mucho más abierto, pero de entrada creo que nosotros vamos a tener pocos espacios. Y ahí tenemos que tener la tranquilidad y la inteligencia para poder mover la pelota y encontrar esos lugares. El equipo lo ha hecho muy bien en casa. Los últimos dos rivales, tanto Atlas como Dorado, fueron muy cerrados los partidos y tuvimos la capacidad para poder abrirlos. Así que mañana esperemos poder tener esa inteligencia para hacerlo y no descuidarnos, porque es un rival que es muy peligroso, tiene muchas armas para poder hacer goles y a veces no necesita mucho de la posesión. Es un rival muy peligroso. Tienen diferentes maneras de llegar al gol, ¿no? Tienen dos delanteros como Furch y Villalba muy peligrosos. Tienen una agresividad importante en el balón parado. Entonces, bueno, tenemos que tomar recaudos necesarios para no ser sorprendidos, ¿no? Creo que por ahí basa un poquito lo que es el ítem defensivo de este día. Tener una buena marca sobre Villalba, que es el pasador de Furch. Y después estar muy atento en lo que es balón parado. Se está generando una mística ganadora, un compromiso, un gusto a ganar. Y me parece que mañana vamos a ver la mejor versión del equipo. Estoy confiado en que el equipo semana a semana va a ir mejorando. El partido de Santos el otro día fue muy bueno. Ganamos un gran partido. Y me parece que mañana podemos tener otra versión muy buena del equipo. No tengo duda de que vamos a hacer un gran torneo. No respondo como respondí al torneo pasado, que no sabía con qué me iba a presentar. Así que estoy diciendo que mañana podemos llegar a ver la mejor versión del equipo de los 6 partidos que van, ¿no? Por lo que vi en la semana, por lo que vi en el entrenamiento de hoy, por lo que veo en cada uno, por cómo los veo físicamente. Entonces, creo que el equipo va mejorando y esperemos mañana demostrarlo. Sí, a mí me gustaría que sea con partidos ganados, más que goles. Es buenísimo si nosotros implementamos nuevos récords y todas esas situaciones con las que se utilizan estos juegos de estadísticas, pero en este juego lo más importante es ganar. Diría que lo único. Entonces, si batimos récord de goles o vaya menos vencida o lo otro, a mí no me van a decir, ah, mirá, pasó por aquí, pero estuvo 30 partidos haciendo goles. No se van a acordar si fuimos superlíderes, salimos campeones. Entonces, es lindo todo eso, pero a mí me importa que el equipo gane. Entonces, y si tengo que empatar 0 a 0 un partido, lo voy a empatar 0 a 0. Y prefiero empatarlo 0 a 0 y no perder 3 a 1. Entonces, es lindo hacer goles, sabemos que contamos con esa arma, por eso es que el equipo tiene que hacerse muy fuerte atrás. Si el equipo se hace fuerte atrás, tenemos la seguridad que vamos a hacer goles. Entonces, tenemos que ser inteligentes y saber que tenemos que defender muy bien.